se completa el gabinete Ciudad de México. Ayer, Andrés Manuel López Obrador hizo público el nombramiento de las personas que encabezarán las secretarías de Marina y de la Defensa durante su gobierno. A través de Twitter, el presidente electo dijo que decidió nominar al almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo titular de la Secretaría de Marina. Es el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la Armada de México, sostuvo el político tabasqueño. Contó que se comunicó vía telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y conversó con el almirante Vidal Soberón, actual secretario de Marina, y que ambos le otorgaron su apoyo por la decisión. En un mensaje posterior apuntó que decidió invitar al general Luis Crescencio Sandoval para ser secretario de la Defensa Nacional, SEDENA. Reconozco en él su lealtad a la patria, expuso. López Obrador agradeció también la colaboración del actual secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Condecorado el almirante José Rafael Ojeda Durán, originario de Jalapa, Veracruz, es inspector y contralor general de Marina, nació el 3 de febrero de 1954, se graduó como ingeniero en ciencias navales en la Heroica Escuela Naval, y cuenta con maestrías en administración naval, y en seguridad nacional, que cursó en el Centro de Estudios Superiores Navales. Ojeda Durán ganó las condecoraciones de sexta primera clase por cumplir de 10 a 35 años en el servicio activo de la Armada de México, la de perseverancia excepcional de tercera segunda clase por cumplir 40 y 45 años en el servicio activo, y mérito docente naval primera clase por ser profesor militar de la Heroica Escuela Naval Militar. Entre otros cargos ha sido oficial subalterno, segundo comandante y comandante en diferentes unidades de superficie, comandante de la sexta flotilla, del sector naval de Los Cabos Baja California Sur, de la décima zona naval, de la octava y cuarta regiones navales. Perfil de Sandoval para la SEDENA. López Obrador propuso a Luis Crescencio Sandoval González, quien es general de división al mando de la cuarta región militar, conformada por los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí. Sandoval González nació en Ensenada, Baja California el 7 de febrero de 1960. Cursó el bachillerato y estudios de formación de oficiales del ejército en el Heroico Colegio Militar. Es licenciado en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, y curso de mando y Estado Mayor General. Cursó una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional. En el ámbito nacional ha sido premiado con las distinciones a la perseverancia extraordinaria, especial, así como de 1/A, 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, clases, la Legión de Honor, servicios distinguidos y distinción militar. A nivel internacional ha recibido las condecoraciones por servicios distinguidos, otorgada por el Ejército de los Estados Unidos de América y la Legión de Honor, otorgada por el Ejército de la República de Francia, F. Notimex y Aristegui Noticias.